¿Y de verdad no crees que es un poco precipitado? ¿Precipitado? Mira, después de estar un año y medio saliendo juntos, Laura y yo, no creo que irse una semana a una casa rural sea precipitado. Mira, yo como tu mejor amigo te digo que no eres mi mejor amigo. Laura cree que lo eres, pero en realidad es Juan. Pues que sepas que Laura tiene mejor cabeza que tú. El caso es que convivir con una persona una semana cuando nunca lo habéis hecho... ¿Y si sale mal? No, oye, en algún momento tiene que pasar. Y es que encima os vais a una montaña que si no funciona no tiene escapatoria. Joder, tío, ni que mi plan fuera engatusarla para llevarla alejada de la civilización, luego reventar las líneas telefónicas, luego pinchar las ruedas del coche y hacer un juego macabro mientras la persigo con una motosierra. Lo tienes muy bien estudiado para haber improvisado ese plan, ¿eh? ¿Pero tú eres imbécil o qué? Vamos a ver, que nos iríamos de escapada romántica, macho, que los dos estamos enamorados y simplemente, pues, le quiero proponer si se quiere venir una semana por ahí, ya está. Lo que tú digas, yo, si no sé nada de vosotros, llamaré al sheriff del condado. Pero si la casa es en Albacete, ¿qué sheriff ni qué condado? ¡Hostia! Cago en la puta, voy a llamarla ahora y se lo voy a proponer. No me lo coge. ¡Problemas en el paraíso! No digas tonterías, ¿eh? Estará ocupada y ya está. Mira, se lo digo por WhatsApp. Hola, cariño, te llamaba para proponerte una escapada. La semana que viene, tú y yo somos. Enviar. Ya está, ya lo leerá. Yo sigo diciendo, ya que soy tu mejor amigo y debes hacerme caso... ¡No lo eres, que es Juan! Sigo diciendo que no me parece buena idea. Pero déjame en paz, hostia, si se lo quiero proponer, se lo propongo y ya está. Déjame que haga lo que... Mira, me acaba de escribir. Bueno, pues a ver qué dice. Perdona, no había visto la llamada, ¿ves? Nada de problemas. He estado pensando en nuestra relación y creo que no conectamos y no veo un futuro contigo. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Ni yo, tío, me acaba de dejar. ¡Te acaba de dejar por WhatsApp, que es peor todavía! Voy a llamarla. ¿Por WhatsApp? Nada, que no me lo coge. Bueno, estará ocupada. Pero si me acaba de escribir. Vale, pues escríbela tú. ¿Y qué le pongo? Bueno, pues yo qué sé, un emoji triste o algo. Pero a ver, ¿cómo le voy a poner un emoji triste? Pues yo qué sé. El de corazón roto, ese es el más apropiado, ¿no? No sé, yo pondría uno en plan sorpresa, ¿no? Acompáñalo de un... ¿Qué te ha hecho pensar eso? Me gusta. Hostia, ¿pero cuántos interrogantes pongo? ¿De verdad importa eso? Hombre, si pongo un interrogante no le estoy dando mucha importancia. Sin embargo, si pongo un montón de interrogantes es como... mucha importancia. No sé yo, ¿eh? Mira, con un interrogante. Vale. ¿Qué te ha hecho pensar eso? Ajá. Con más interrogante. ¿Qué te ha hecho pensar eso? ¿Eh? Sí, mucho mejor. ¿Verdad? Sin duda, muchos interrogantes. Enviado. ¿Y qué dice? Pues no sé, lo acabo de enviar. Pero coño, mira a ver si sale el doble check. Sale el relojito, que no se envía. Uf, qué rabia me da el relojito. Joder, es que es una mierda el puto relojito, es que no se envía ni nada. Es que no lo entiendo, si tengo el wifi a tope. Envíalo otra vez. No, que se envía dos veces y va a pensar que soy tonto o algo. Pero si te está dejando, tío, ¿qué más da lo que piense? Pues que no quiero, tío, que son manías mías y ya está. Bueno. Mira, está escribiendo. Escribiendo. Joder, con el escribiendo de los cojones. Bueno, se estará explicando, déjala. Pero tampoco hay que entrar en detalles, que... Yo qué sé, parece que está escribiendo la intro de Star Wars. ¡No seas impaciente, hostias! Mira, ha contestado. ¿Qué dice? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¡Léelo! No, que pone no sé. Eso ha puesto. Claramente se ha dejado los detalles. Me dice de quedar mañana y hablarlo. Y hacerlo oficial. Pero bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Una ceremonia o qué pasa? Voy a decir que sí, tío. Esto no puede acabar así. ¿Pero para qué vas a quedar? Lo único que vas a conseguir es sufrir todavía más. Bueno, ¿y qué hago? Un emoji. Envíale un emoji. ¿Cuál? Ese que está como... Y tiene la mitad de la cara azul y una gota aquí. ¿El que está llorando? No, el que yo digo tiene la gota como un poco a la derecha, que parece que esté sudando. Y además, el que llora no tiene la mitad de la cara azul. Ah, vale, ya sé cuál dices, ya sé cuál dices. Síguelo de un no creo que sea buena idea quedar. Hecho. Y un GIF. ¿Un GIF para qué? ¡Escúchame! No hay nada mejor que un GIF que nos pueda representar en esta vida, ¿eh? Vale, tranquilo. Vivan los putos GIFs. Mira, quiero saber por qué coño me deja. ¡Escúchame, joder! ¡Que por algo soy tu puto mejor amigo! ¡Que lo es, Juan! ¡Que te ha dejado! Y encima no se ha dignado a decírtelo a la cara, sino que te lo ha dicho por WhatsApp. ¡Por WhatsApp! No necesitas saber por qué te ha dejado. Lo que necesitas hacer es enviarle el GIF de Harry Potter haciendo así con la mano, diciendo adiós, estando subido en el tren mientras se pira. ¡Qué pesado con los GIFs! O mejor, suéltale una parrafada así quedando tú de puto amo y lo sigues con el GIF de Obama soltando el micro así. ¡Pam! ¡Obama's out! Ya se lo he vuelto a preguntar. ¡Ay, mi madre! Está escribiendo. Quizás te contesta con un ok. Mira, Antón, tengo que serte sincera. Tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. ¿Pero por qué lo dices? Bueno, si no lo estáis, no lo estáis. Llevo unos meses que no estoy bien. ¿Pero y por qué no me lo dices antes? Joder, las cosas se hablan. ¿No? Será de reprimir sus emociones, la muchacha. Y desde hace unas semanas me estoy viendo con tu mejor amigo. Él me comprende y me hace sentir cosas que tú no. ¡Puto Juan de los cojones! ¡Yeeja! ¡A ver!